con la finalidad de verificar el estado de funcionamiento de boticas y farmacias, el área de fiscalización de la Municipalidad de Bellavista realizó una inspección sorpresiva en diversos locales ubicados a los alrededores del Hospital Daniel Alcides Carrión. Nosotros en realidad lo que hacemos es verificar que se desarrolle de manera correcta su actividad y en el caso de verificar alguna infracción o alguna observación se le da primero las recomendaciones, dándole un plazo para que puedan ellos subsanar en el caso hay alguna verificación, alguna observación y posterior a eso ya verificamos, volvemos a hacer la verificación. En el operativo también estuvo presente un representante del área de sanidad para verificar el estado de los establecimientos. Primero se está viendo la documentación para ver cómo estamos, si hay documentos vencidos, ¿no? Luego vamos a proceder a preguntar si se encuentra el químico en la farmacia, que es un tema importante que tiene que ser. No puede haber una farmacia sin un químico en presente. Luego vamos a pasar a las habitaciones de adentro para ver los almacenes, si están correctamente como debe ser, ¿no? De acuerdo a la vocera de la Municipalidad de Bellavista, los lugares donde regularmente se encuentran infracciones es donde se realizan más de una actividad correspondiente a la salud. En estos casos, y precisamente realizamos esos operativos en este punto, porque no sé si se habrán dado cuenta que en algunos puntos no solamente se verifica el establecimiento para el uso de farmacias o de boticas, sino que también desarrollan otro tipo de actividades. Entonces tenemos que verificar si se desarrolla de manera correcta, si no hay una contaminación cruzada de repente con los medicamentos o los otros productos que puedan vender, ¿no? Por ello indica que es importante también que la ciudadanía sepa reconocer la diferencia entre una botica y una farmacia. En este caso la farmacia tiene que estar debidamente un técnico farmacéutico autorizado, ¿no? Netamente por la DIRES en este caso, ¿no? En cambio, en una botica de repente puede estar una persona que está también debidamente acreditada, pero no tiene de repente el mismo alcance como lo tuviera una farmacia, ¿no? Según se informó, estas intervenciones se realizarán semanalmente para corroborar el correcto funcionamiento de estos negocios.